Auspician este programa Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Grupo Sancor Seguros, seguro para siempre. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. Morel Bullies, la confianza es todo. Martínez Sosa, asesores de seguros. Ford, llega más lejos. One, edición especial y de colección con los 70 años de Ferrari. One, un producto premium de campeones. No te olvides, Termas de Río Hondo, de temporada todo el año. Hidromet, grifería y accesorios de alta calidad. Hidromet. Mariano lo hizo, un carrerón de Werner y triunfo en Termas de Río Hondo. Hamilton fue el rey de Spa. Dovi se candidatea, gran victoria en Inglaterra. Neugarden ganó en el último óvalo del año. Arrancó el desafío Ruta 40, difícil, exigente. Fiesta en Catamarca con el Rally Cross. A Sacha lo volcaron, pero se recuperó. Y Dapero cerró un buen resultado. ¡Qué piñón! Comienza Campeones News. Disfruta Norberto y acelera el Benetton. Hola, hola, hola. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenido a estos Campeones News. Y aquí estaremos durante una hora reseñando toda la actividad automovilística que ha dejado el orden nacional e internacional. Como ustedes saben, corrió el turismo de carretera la novena fecha de la temporada en el Autódromo de Santiago del Estero, en Termas de Río Hondo. Corrió la Indy, corrió la Fórmula 1, el MotoGP, el Rallycross. De todo esto nos vamos a estar ocupando en esta hora de automovilismo. A mi lado, muy floreada, como siempre, Nara Carolina Jolie. Sí. Muy linda con esos zapatitos azules. Porque le estamos pisando los talones, los gemelos. Ya llega, ya llega la primavera. Entonces empezamos a florearnos, empezamos a sacarnos ropa por más que haga frío. Viste que a nosotros nos gusta. El argentino es fan de los calores y vamos a arrancar, pasó de todo, en el mundo de los calores. Sí, no, para vos no es fan de los calores. No, para Michael no. A Michael le gusta el frío, nuestro productor. Tenemos de todo en este programa y le ponemos play ya, arrancando por lo nacional. El argentino sí es fan del turismo de carretera. Sí. Y este fin de semana se presentó por novena vez en la temporada en el Autódromo de Termas de Río Hondo, una fecha especial. Sí. Sin clasificación, sin series, con sorteo. Raro. Feo. No, a mí no me gusta para nada. A mí tampoco, la verdad, me genera tradicional, como... no, me gustan las series y la clasificación previa. El desafío de las estrellas se llama esta carrera. Bueno. Y también con carga de combustible. Así que todo esto nos vamos a estar ocupando con la gran victoria, contundente avance de Mariano Werner. Sí. Pero bueno, ¿qué era lo que opinaban los pilotos acerca de esta carrera especial, la que se llevó adelante este fin de semana en el Autódromo de Santiago del Estero? Así es, los principales protagonistas dicen que piensan del sorteo, de todo, de la fecha del desafío de las estrellas, lo dicen en este informe. Los escuchamos, vamos. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. El turismo carretera disputó una fecha especial en Termas de Río Hondo y más allá de la recarga de combustible, la vedette fue el sorteo realizado el sábado por la noche para conformar la grilla de partida. Para siempre, ¡esta la uno! Martín Serrano fue quien sacó la bola con el número uno y por consiguiente se aseguró el lugar de privilegio. Otro que estaba feliz fue Diego De Carlo cuando vio el número que le había tocado, el 2. De hecho, el domingo aprovechó el partir segundo, punteó muchas vueltas y consiguió un gran resultado. Entre los pilotos de punta, Werner tuvo suerte y sacó la mejor de su grupo para largar desde el puesto 31, mientras que Canapino sacó la peor que podía tocar en el recipiente y quedó en última fila. Muy mal. 44. Oh. Un momento distendido, bien organizado, aunque a todos les gusta más clasificar que largar por sorteo. En cuanto a la recarga de combustible, se publicaron dos anexos en el fin de semana para mejorar un sistema de carrera
que podía traer problemas o permitir ventajas a algunos. De todas formas, no pareció prolijo cambiar el reglamento en plena actividad. Igual, todo el mundo se preparó de la mejor forma y se practicó mucho, como estamos viendo, entre viernes y sábado. Luego el domingo había que llevar los autos a parque cerrado y ahí la propia ACTC le iba cargando los 100 litros reglamentarios en el tanque y completaba también el bidón con 40 más para ser utilizado en carrera por los equipos. Los autos estuvieron en ese régimen de parque cerrado desde las 8 de la mañana hasta pasado el mediodía, cuando fueron derecho a la grilla de partida, instantes antes del inicio de la competencia. Un momento también de mucha emoción se vivió justo antes de esta carrera, cuando en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo, Norberto Fontana realizó una exhibición sobre el Benetton B196 de Fórmula 1 que está en exposición en el Museo del Autódromo. Fue la segunda vez que giró en el trazado santiagueño con ese auto, ya que lo había hecho en 2013. El auto es de 1996, cuando se usaban motores V10 de 3.000 centímetros cúbicos. Gracias, Toti. Gracias, Luis. No, hermano. A mí es un orgullo que tengo aquí arriba. Bueno, muchas gracias. Muy, muy bueno, che. Norberto Fontana y todos los presentes lo disfrutaron y mucho. Campeones, la revista de automovilismo y turismo carretera, pasó por Termas de Río Hondo. Además, Fórmula 1 en Bélgica, MotoGP, TC Pista, Turismo Nacional, Top Race. También una doble lámina imperdible. Campeones, conseguila en todos los kioscos del país. Bueno, nos vamos a ocupar ahora del automovilismo norteamericano, pero les recuerdo que en un ratito estamos dando a conocer el nombre del ganador del Dodge del Tati Angelini, con el que compite en el turismo de carretera, ¿eh? Así es, pero vamos a decirles para dónde se va, quién se lo quedó, y estén atentos porque en breve ponemos en marcha otro sorteo. Atentos a las redes, @campeonesnet. Bueno, nos ocupamos de la Indy, que llevó adelante la 15ª fecha del año en el óvalo de Gateway, que hacía 14 años no se utilizaba un circuito con un óvalo muy ondulado, donde nuevamente llegó a la victoria Joseph Newgarden. Parece ser que es el piloto imbatible, la carta fuerte del equipo Penske, que ganó 4 competencias, 3 de las últimas 4 también, ¿eh? Muy bien por él. Will Power había hecho la pole, el hombre del que me declaro que me cae bien, Will Power. Me cae bien, es un hombre que se despistó en la primera curva. Cuenta con mi apoyo. Había hecho la pole, pero sí tuvo un encontronazo importante, ¿eh? Van a verlo en las imágenes con Ed Carpenter, pero no tuvieron consecuencias físicas graves ninguno de los dos. En el segundo lugar terminó Scott Dixon, entre ellos dos seguramente se esté definiendo el campeonato, ¿eh? Bueno, y también estuvo corriendo Nico Dapero en la Indy Lights, en donde el equipo Juncos Racing prácticamente es el campeón. Y Nico consiguió el mejor resultado de lo que va de la temporada, finalizando en el 5º lugar. Así que bueno, repasamos todo lo ocurrido con la categoría Indy en la 15ª fecha del año, cuando tan solo quedan 2, ¿eh? Joaquín Glenn y Sonova con puntaje doble. Edman, distribuidor nacional de bujías diésel y bobinas de ignición Kessel. Kessel es proveedor de repuesto original de las principales terminales automotrices. Distribuye para todo el país Edman. En internet, edman.com.ar. Joseph Newgarden dio un gran paso hacia la conquista del título de IndyCar al imponerse en el último óvalo de la temporada, el Gateway Motorsport Park, donde logró su 4º triunfo del año. El susto de la jornada lo protagonizó Will Power, quien en la largada perdió el control de su auto en la primera curva, impactó contra el muro y, como se ve, se tornó todo muy peligroso cuando Carpenter montó su vehículo encima del suyo. Afortunadamente ninguno sufrió lesiones de consideración, cosa que quedó clara cuando llegaron los servicios rápidamente. El otro que se involucró en el incidente fue el japonés Takuma Sato, que también debió abandonar. Otro fuerte accidente fue el que protagonizó Hildebrand. La carrera en el regreso a este óvalo se definió con un adelantamiento
junto al límite de Neugarden sobre su compañero en Penske, Simon Pagenaud, a solo 30 vueltas de la cuadriculada. Eso le otorgó al estadounidense una ventaja de 31 puntos en el campeonato sobre su más inmediato perseguidor, Scott Dixon, quien finalizó segundo. Tercero fue Pagenaud, seguido por Helio Castroneves, Conor Daly y Alexander Rossi en los 6 primeros lugares de una carrera que contó con mucho público en las tribunas del óvalo de 1.25 millas. Solo restan 2 competencias para terminar la temporada. La próxima será el domingo que viene en Watkins Glen. Triunfo de Joseph Newgarden luego de 248 vueltas y una linda chance de ganar el título. A poco de terminar su primera temporada en la Indy Lights, el argentino Nicolás Dapero obtuvo su mejor resultado en el año. El joven de 19 años se ubicó quinto en la penúltima carrera de la categoría disputada en Gateway. El ganador fue el uruguayo Santiago Urrutia, quien recortó a 31 puntos la diferencia en el campeonato con respecto al compañero de equipo de Dapero, Kyle Kaiser, quien llegó cuarto a la bandera a cuadros. De todas maneras, Kaiser, del equipo del argentino Juncos Racing, solo necesitará largar en Watkins Glen en la última fecha para consagrarse campeón. Victoria del uruguayo Urrutia. Segundo, Piedrahita. Tercero, Colon Herta. Cuarto, Kyle Kaiser. Y quinto, Nicolás Dapero, allí con el auto número 31.